matarme. O te callas o te juro que te callo yo. ¡No puedes hacer esto! ¡Que alguien me ayude! ¡Se acabó! A ver, no tan rápido, tío. Acabo de llegar. Inventario de fusil. No vas a reemplazarme. A ver, ¿de qué va esto? ¡Que alguien me ayude! ¡Esta cosa va a matarme! O te callas o te juro que te callo yo. What the fuck? ¡No puedes hacer esto! ¡Que alguien me ayude! O te callas o te juro que te callo yo. Por favor, tienes que ayudarme. Este tío es un synth y quiere matarme para reemplazarnos a mí y a mi familia. Oh, Dios, mis niños. No te atrevas a mencionarlos. Él es un synth y quiere reemplazarme. Por favor, tienes que creerme. No puedes dejar que lo haga. Vamos a ver. Yeah. Simple vista, son indistinguibles uno del otro. Oye, estoy de tu parte. Solo necesito que me digas la verdad. Entonces podré ayudar. Te lo juro, no soy un synth. Tienes que creerme. Intento de persuasión fallido. Vamos a serenarnos. Nadie tiene que morir. ¡No! ¡Me quiere muerto! ¡No piensa detenerse! ¡Tengo que matarlo! No lo escuches. Dirá lo que sea con tal de convencerte. ¿Y quién me dice que tú no vas a hacer lo mismo? Mira, solo te pido que bajes el arma. Entonces podremos hablar tranquilamente. Vale. Voy a guardar el arma. Oh, gracias a Dios. Ahora tengo que cavar dos tumbas. Mierda. ¿Qué coño dices? ¿Eh? A ver, coño. Bueno. Estaba pillando el tranquillo. Jesús, necesito que te vayas de aquí. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Vamos a ver. Componente de synth. Entonces sí, él era un synth. Es rastrero, pero no conviene dejárselo bueno. Va, me la llevo toda. Toma por. Gracias, una vez más. Y digo yo, ¿qué motivos tienen los synths para querer reemplazar a un pobre diablo? Es decir, este tío, no sé, no se le ve rico, ni poderoso, ni nada por el estilo. ¿Qué motivo habría? ¿Quedarse con su familia? ¿Por qué? ¿Qué valor tiene eso? Quiero decir, más allá de intentar imitar las emociones humanas y bla, 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 bla. Conducta inapropiada, Rogers. A ver qué hay por aquí que pueda resultar útil. Hostia. Esposas.
Dios, aún estoy temblando. ¡Uah! Jesús, esa cosa llevaba mi cara. Ha aparecido como por ahí. Hola. ¿Por qué diantres querría el instituto reemplazarme? Ah, eso es lo que estaba preguntando yo hace un momento. Vale, va. Voy hacia el objetivo. El objetivo es lo que nos mueve. Coño. Un espectáculo tremendo. Si tú lo dices. Esto parece una zona de esas residencial. Cerca de la playita y tal, muy guay. Ya ves lo que queda de eso ahora. Bueno, hablando un poquito de todo, el tema este del Fallout 4. Bueno, lo que he visto hasta ahora, ¿vale? En plan técnico, muy mal optimizado. Así tal cual suena. En mi opinión, hasta el Skyrim va como 100 veces mejor que esto. Lo cual tampoco es que sea algo así muy espectacular, ¿no? Pero al menos va más fluido. Luego, el tema de, por ejemplo, la... Hostia, necrófagos. Tema de la historia. Pues... no sé, de momento me pasa igual que, por ejemplo, en Skyrim o en Fallout 3. Acabo de darle... acabo por darle prioridad a... yo que sé, a las secundarias o a pasear por ahí libremente. Quiero decir, en el New Vegas, el anterior a este... el tema de la historia, la subquest, los compañeros, estaba como bastante mejor que esto. Pero como de aquí a Lima, pero bueno. Lo sorprendente es que no hayan aprendido nada del New Vegas. Lo cual me parece un error porque tenía cosas muy buenas. Lo único que a lo mejor era superior Fallout 3 al New Vegas era en el tema de la ambientación. Pero bueno, el tema es que... coño, uno estaba ambientado en Washington DC y el otro estaba en un puto desierto. No hay color. El badge. Bueno, creo que lo he hecho ya como 50 veces, pero no me canso de decirlo. Es un poco mierder ahora, pero bueno. Bethesda sabrá por qué lo ha hecho. Explota, coño. Quietecitos. Bueno, a lo que voy es que en definitiva, si tengo que comparar, por ejemplo, el Fallout este, el 4, con el New Vegas, el único que es mejor este, y digo lo único porque el New Vegas no lo tenía, es en el tema del crafting. La ambientación, bueno, pues esto es más o menos algo parecido al Fallout 3, si acaso. Pero en el resto, bueno, yo diría que es un paso atrás. Bastante importante.
¡Señor! Estése quieto, por favor. Necesito acribillarle. Y usted no me deja. Muy bien. Tapa cucharón. ¿No será mejor que deje esa basura donde la encontró? Bueno, el tema de crafting está conseguido hasta tal punto de que yo me doy cuenta de que tengo una especie de síndrome de Diógenes por aquí. Posapocalíptico, ¿vale? Porque cojo una cantidad ingente de basura. Pero bueno, es una de las novedades buenas que tiene el juego. Entonces, nada que objetar al respecto. Lo que sí que es cierto es que, bueno, yo pienso que lo podían haber hecho un poquito mejor. Quiero decir, el crafting no es malo. No sé cómo se controlará eso en consola, ¿vale? Pero empecé un poco desastrillo, vaya. A ver, voy probando armas por ahí. Tuvo pistola. Ah, vale, esta la he robado yo. Bueno, vamos a ver esto. Es decir, para mí ha sido un auténtico goce el tema de... Hostia, mira, tengo una pistola. Pues le voy a poner una puta mira telescópica. ¿Por qué? Porque me apetece. Simple y llanamente, independientemente de que sea mejor o peor o... no sé. Eso me ha encantado. Luego el tema de que, por ejemplo, ciertos aspectos del crafting dependan del carisma. Bueno, no sé qué decir. Bueno, con lo del crafting que depende del carisma, me refiero, por ejemplo, cuando quieres hacer una tienda. Necesitas 6 puntos de carisma para invertir en la perk de... A ver. Acabemos. ¿Líder local? Exacto. Sin esto no puedes construir las tiendas. Y luego, aparte, pues depende de qué tipo de tienda que sea, pues te pide algo de ciencia o... no sé, unas cosas muy raras. Es decir, un mezclote de builds que dices, pero tío, ¿qué me estás contando? ¿Por qué depende el crafting de esto? Oh, un sótano. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Hula! Estoy teniendo una calavera en la cabeza. En el nombre que diga. Bueno, le he metido 2 tiros en el cráneo y el tío está como mejor que antes. ¿Cómo puede fallar tanto el puto Bass? Es que no lo entiendo, tío. ¿Qué puto algoritmo le han puesto ahora, señor? La parte shooter la han mejorado algo, pero bueno, tampoco es como para tirar cohetes. Quiero decir, esto no es un Borderlands. Inventario. Vaya alboroto se ha liado. Vaya alboroto se ha liado. Bueno, los compañeros, a mi parecer, son algo un poquito mejores que los de Fallout 3. Ojo, insisto, al lado de los del New Vegas son una puta mierda, pero bueno. Sobre todo por el... ¡Oh, no! No he acabado contigo, ni mucho menos. Sobre todo por el tema de las subquests que tenían en el New Vegas. Era una puta pasada. Ríndete cuando te parezca. A mí me encantó, por ejemplo, la subquest del Ojobot. O la del francotirador. La de la hermandad de la... ¡Yau! La de la hermandad del acero... Bueno, sí, estaba bien también, ¿no? Pero... quiero decir, esos dos me encantaron. Ya lo sabes. Le he pegado yo a Cosworth. La... supermutante. También era buenísima. Pero bueno, las que más recuerdo... así como especialmente gratas eran las de... el sniper y el ojobot. El ojobot era...
jodidamente enrevesado. Tanto que yo recuerdo que di con lo que es la quest por casualidad. Quiero decir, no es una cosa que se me presentara ni me diese alguna pista ni nada. Simplemente no sé por qué lo llevaba y di con un par de científicos que me dijeron, no sé si es el modelo tal. Soltaron un código y se activó él solo. Pero a todo esto sin saberlo. Fue pura coincidencia. Quinta americana. A ver, ¿qué hay? ¿Desbloquear, maestro? No lo abro ni... No lo abro ni borracho, dilo, anda. Lo ibas a decir. A ver, a mí me han enviado aquí unos hippies que habían en un sitio. Y me han dicho que esto les parecía un lugar de puta madre para vivir. Lo cual ya he dicho que antes de la guerra a mí me parecía un sitio bastante guay. Pero... Bueno, habrá que ver cómo abro eso. Oso peluche, whisky. Allá voy. Nada como una pelea para que vuelva a fluir el aceite. ¿Dónde coño estará la llave esa? Mentats de uva. Patatas fritas. Coño, las patatas fritas, tío. ¿Cuánto curan? Bueno, la llave aparecerá, no aparecerá. Ha sido fácil. Bien. Llave del dormitorio. Pues digo yo que será esta, ¿no? Sabía que se pudiera hacer eso con una horquilla. Bueno, habrá que husmear un poco más. Lo que no acabo de entender yo es qué cojones hace tanto maniquí por tantos sitios. Quiero decir, es normal que a lo mejor en una zona de comercial o algo de eso hubiese maniquís, pero a santo de qué cojones aquí dentro de una casa. Hola. Bueno. Esta casa es el cabrón, ¿sabes? ¡Déjame en paz! Mira que lo sabía, tío. Mira que lo sabía. Vale, vamos a ver al hijo de puta ese. Pero esta vez el enfoque va a ser diferente. Despacito. Caja de puros. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, debería reventarlo 1000 pedazos, pero estoy seguro de que va a sobrevivir. O sea, es un tío duro. ¡Al ataque! Vaya, te digo que sí.
Tal y como sospechaba. Es decir, no le he hecho prácticamente una mierda. Lo cual quiere decir que esto en modo supervivencia debe de ser lo más ridículo que me he echado a la cara. Pero bueno, lo que quiera que lo active. Yo paso de perder el tiempo. Esto es una gilipollez como una casa. Para retos y cosas serias tengo los Borderlands y el... y los Souls. O sea, esto es una puta broma. Cojeas. No me creo nada. Okay, sabía yo que no. A ver, tiros en la cabeza. Ni uno. ¿Qué esperas, tío? ¿A que venga? Por favor. Lo que yo os diga. El batch es una putísima mierda. Venga, va. Veamos a esta distancia. Claro que sí. Bueno, pues nada, tengo 406 balas, es decir, tarde o pronto caerá. Wow, ¿cómo falla esto, por Dios? Vale. Que sí, hombre, que sí. Bien, veamos esa llave que abría. Y bueno, el tema de la radiación, bueno, me parece coherente el tema de que cuando te comes algo esté irradiado, bla, 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 bla. Pero hostia, tío, esto es pasarse un poco. Llave del sótano. Vale, si esta gentuza estaba aquí a la intemperie, en la parte de arriba, no quiero ni pensar lo que habrá en el puñetero sótano. Necesitaría la Gatling láser que salía en Fallout 3. Venganza. Pero, a falta de eso, pues... veamos qué pasa. Sótano de la mansión Krupp. No hay nada peor que un necrófago empapado.
A ver. Momento. Lleva armadura, tío. No, esto no es lo que yo quería ver. Yo juraría. Algo que tenga mira, mira telescópica. Vale, esta situación ya la he vivido antes. Esto es una encerrona. Me voy a meter ahí. Y, bueno, yo es que lo estoy viendo. Voy a tener que salir por la puerta esa varias veces, porque pelear aquí en este pasillo de mierda con el bus de mierda este, pues es, bueno, un suicidio. Pero, allá que voy. ¿Qué cojones? Detecto señales de vida hostil. No me digas. ¡Ay! Lo que yo decía. Perder el tiempo. ¡Hola! Eso es increíble, tío. Veamos, ayuda, estimulante, 1, 2, 3. Runaway no vendría mal tampoco. Yo qué sé. ¿No? Curaría que lo tenía equipado, pero bueno. Sí, efectivamente, eso ya lo he vivido antes. A ver, inventario, ayuda. Vale, esta vez por lo menos podéis salir corriendo. Muy bien. Bravo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué coño? ¿Pero qué cojones? ¡Ay, Dios! Esto es increíble, tío. Increíble, 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 increíble. ¿Qué puta mierda es esto, tío? De verdad, ¿eh? ¿Alguien me puede explicar qué cojones es lo que va por debajo del suelo? Como si fuese un puto gusano tocándome los cojones. Lo veo y no me lo creo, tío. En mi vida he visto semejante montón de mierda.
¡Ah! Bueno, eso ha sido cosa mía, pero... aparte de esto, lo de antes es inexplicable. Virgen santa, lo que tengo que ver, tío, lo que tengo que ver. Bla, 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 bla. Sí, hombre. ¿Me vas a decir tú a mí que una puta IA que no sabe hacerlo con un canuto es capaz de eludir eso? Va, venga, por favor. Ah, eso ha sido lo que ha pasado antes. Se ha bugueado y ha hecho esto. Muy bien, bravo. No sé por qué, iluso de mí, tenía esperanzas en que Fallout 4 fuera mi Game of the Year, ¿vale? Después de ver que Bloodborne tiene ciertos fallos que no se los paso por alto, por mucho que me guste. Después de ver que, bueno, el Witcher 3, señor, vaya con mucho cuidado. Este lugar es otra cuestión, eso probablemente sea cosa mía. Ya está mejor la otra vez. Que el Metal Gear Solid 5, gracias a la trifulca entre Konami y Kojima, pues no es todo lo bueno que debería ser. Es un juego cojonudo. A mí me encantó. Pero por favor, esto, tío. Estas cosas. Bethesda, es que no sacáis un puto juego acabado, tío. ¡Ni uno! No hay nada peor. Anotación que más da. Pues eso. No puedo morir, joder, ninguno de vosotros. Llevo cientos de años y... ¡cientos de años intentando enseñar! ¿Cómo? Bueno, vamos a ver. Esto, tío, era un necrófago, pero se supone que de los inteligentes, ¿verdad? Y por lo que... lo poco que le he podido leer. A ver. Bueno, intuyo que estaba intentando civilizar, si se puede, a los necrófagos, coño, salvajes estos del demonio. Pérdida de tiempo. Bien. Bla, 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 bla. Vale, saca todo. Todo saqueado aquí.
No sé por qué me vuelve a marcar otra vez el taller, tío. Es que no entiendo nada. Vale, aquí no me aparecen opciones de taller. Cubo metálico, agua a beber. Mini nuke. Me extraña a mí que no haya por aquí una revistita de esas que suben algún puntito. No sé, algo más interesante con mini nuke. Igual lo hay y yo no lo he visto. Ay, a ver, ¿por qué me marca a mí como objetivo el banco de... el taller? Taller, a ver, pulsemos. No, o sea, no me aparece. Así como, por ejemplo, en el castillo sí que podía hacer cositas. Vale, aquí no, no me da la opción. Ah, ¿sí? Si me lo permite, señor, este lugar parece un tanto inseguro. Vale, ya está claro. Ahora sí, era simplemente eso. Bueno, pues esto se supone que será un futuro asentamiento. He de decírselo a los colonos, bla, bla, bla. Vamos allá. ¿Dónde estaban estos tíos? Hostia. Ah, sí, joder, claro. La playa esta. Me he confundido, no sé por qué pensaba que era yo el que estaba ahí. Vale, atravesé esto, esto también. Vamos allá. Por cierto, me encontré de camino una cosa. Lo que pasa es que no estaba grabando. Una carrera de robots dirigida por unos saqueadores de 3 al cuarto. Y bueno, parecía que aquello era una especie de club social y tal. Era curioso. Cosworth tuvo un par de comentarios interesantes sobre el tema. Las ratas topo son un asco. ¿Has vuelto? ¿Has conseguido despejar ese sitio problemático? Sí, bueno, pero hubiese sido muy amable por tu parte que me avisases de algo que había ahí. Pero bueno, no pasa nada, son detalles sin importancia. He despejado ese sitio. Ahora tus amigos podrán instalarse sin peligro. Me alegro de recibir una buena noticia, para variar. Por cierto, hemos decidido apoyar a los Minutemen. Si queremos que las cosas mejoren, debemos ayudarnos mutuamente. ¡Fantástico! Eso ya lo he oído otras veces, pero... bueno, ya sé cómo acaba. Esto también lo puedo utilizar. A ver... ¿veis? Aquí también se puede hacer otro asentamiento. Entonces no entiendo el sentido que tiene esto de... si aquí se puede hacer un asentamiento, se puede mejorar... ¿para qué me hacen ir allí? No sé. Se supone que es una zona mejor y tal, ¿no? Pero... bah. ¿Para qué calentarme la cabeza con cosas sin sentido? Bueno... lo dicho, esto yo sinceramente el tema de la dificultad aquí lo veo tan jodidamente estúpido. Es decir, tan pronto vas por una zona que dices esto es un puto paseo, como que te encuentras con un puto pasillo de mierda que está peta, y dices que ¿cómo te mueves ahí? ¿Qué coño haces ahí? Morir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y luego encima los enemigos se buguean, pasan por debajo de tierra, en fin. Ridículo, tío, ridículo, ridículo. A mí me gusta el juego y tal, pero es que hay cosas que... no, tío. Yo el tema de las vacas sagradas lo llevo bastante mal. Es decir, cuando un juego tiene defectos graves, los tiene, y se acabó. Y punto. Y en ese aspecto Fallout 4 es una puta mierda. A pesar de lo que me pueda gustar a mí, que digo, a mí el juego me está gustando, pero... tiene cosas que dices, pero tío, por favor. Lleváis 7 putos años desarrollando esta mierda.
Probadlo por lo menos, tío. Probadlo. Hasta otra.